Ante todo, gracias por el interés en este curso y vamos a comenzar a pasar a explicar la principal información, tratando de abarcar los puntos de acuerdo de la lógica que favorezca la mayor comprensión, de acuerdo a cómo se desarrolla la actividad. En primer lugar, la matrícula. Si bien es cierto que ya tenemos un listado de algunas personas que están interesados en participar, la matrícula real se concreta mediante el pago, no porque sea en esencia un interés económico, sino porque es lo que da la total seguridad de que la persona va a participar y no le quita una vacante al otro. En este caso, tenemos un precio de preventa y un precio ya cerca de empezado el curso, que es el costo normal. En este caso, de acuerdo a como algunos han solicitado, estamos dando la facilidad de que con el 50% del pago se matriculen y que antes de que termine el curso puedan hacer el desembolso del presupuesto que queda para completar el costo del curso. Aquí ponemos las cuentas, bueno, en soles para los que están en Perú y en dólares para los que están en el extranjero, que pueden hacer la transferencia a través del código SWIFT o pudiera valorarse Western Union u otra alternativa. En cualquier caso, igual, toda vez que se realiza el depósito, nos mandan la foto del voucher y ahí se le estaría garantizando su matrícula. Y se le estaría mandando de manera virtual la constancia de su pago. El curso se va a desarrollar durante 4 fines de semana, sábados y domingo, de 2 a 4 de la tarde, hora de Perú. Los expositores, bueno, un servidor, Roberto González Aramboure, doctor en ciencias del deporte, y los otros 3 colegas que me acompañan. También son profesionales cubanos, Jorge Heredia, también doctor en ciencias en deporte, Argimiro Velázquez, máster en ciencias del deporte, está en Ecuador, por cierto, y Manuel Carmenate también está en Ecuador, licenciado en ciencias del deporte, pero todos con amplia experiencia en capacitación de profesionales y en entrenamiento deportivo de varios atletas. En este caso, Argimiro y Carmenate se encuentran en estos momentos en Ecuador, pero también han prestado servicios en otros países. Y el doctor Dorges igual ha estado en varios países, en estos momentos se encuentra en México. La primera sesión la va a desarrollar el doctor Dorges, que va a tratar aspectos básicos del entrenamiento deportivo para cualquier modelo de planificación que se utilice. O sea, conocimientos, procedimientos, experiencias que deben utilizarse y tienen que utilizarse independientemente del modelo o paradigma de planificación que se vaya a utilizar. Ya en la segunda sesión, me correspondería a mí, vamos a abordar la planificación por periodización. Ahí vamos a ver desde el plan anual hasta la sesión diaria. Este es un modelo muy recomendado para deportes que no tienen muchas competencias en el año y también para entrenadores y deportistas que no están todavía acostumbrados a trabajar de manera planificada. Y de cierta forma es un paso casi obligado en el inicio de este trabajo. La siguiente sesión la tendría el maestro Argimiro, donde va a trabajar planificación por direcciones y planificación por ATR, asimilación, transformación y recuperación. Y aquí estamos hablando de modelos de entrenamiento más fraccionados, que para deportistas que participan en más competencias en el año y también para deportistas de un nivel más alto. Lo mismo que en la clase final. El maestro Carmenate va a trabajar la planificación bifásica y la planificación por temporalidades. Aquí
hemos abarcado los principales modelos de planificación que se utilizan en la actualidad internacional con más éxito, de manera tal que la persona que participa en el curso recibe todas las herramientas para, en dependencia de la circunstancia que se le presente, poder aplicar el modelo de planificación que más se ajusta a esa circunstancia para poder tener el mejor resultado posible. Después de estas 4 semanas, en dependencia de la cantidad de alumnos que participen y de la especialidad deportiva a la cual pertenecen, se pretende hacer trabajos grupales para que puedan poner en práctica lo que aprendieron y ahí se concretaría su evaluación final del curso. Este curso tiene el valor agregado de que en el caso de que los participantes deseen posteriormente pasar algún diplomado o alguna maestría que vamos a ofrecer próximamente, ya ahí no solamente tendrían garantizado su vacante, sino también su respectivo descuento. En ese sentido, bueno, creo también necesario destacar que tanto este curso que vamos a hacer como el diplomado y la maestría en entrenamiento deportivo y en su momento el doctorado, que también pensamos hacer cuando la circunstancia, sobre todo por este tema de salud mundial, no lo permita. Repito, tanto este curso como todos los que vamos a hacer después van a salir acreditados no solamente por nuestra empresa consultora, sino por la Universidad de Gran, debido al convenio interinstitucional que tenemos firmado. Y en este caso, el presente curso va a tener un valor académico de 30 horas, repito, auspiciado tanto por nuestra empresa consultora como por la Universidad de Gran. Entonces, bueno, esa es de manera general la información. Bueno, ahora vamos a pasar a aclarar algunas dudas que puedan tener. De cualquier manera, la próxima semana vamos a repetir esta misma actividad para los que no pudieron entrar hoy y de la misma manera esta información la vamos a poner a disposición de todos en el muro de Facebook. Si hubiera alguna duda, se pueden contactar directamente conmigo a través de este WhatsApp o a través del Facebook, como hemos hecho hasta el momento. Entonces, bueno, esta es la información más general. Dejo de compartir pantalla y paso a responder las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.